este hospital general que está aquí en Topilejo va a dar atención principalmente al propio San Miguel Topilejo, San Miguel Ajusco, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Xicalco, Magdalena Petlacalco, que son los pueblos de la parte alta, y San Andrés Totoltepec, que también es parte de los pueblos de Tlalpan, fundamentalmente, porque San Pedro pues ya queda más cerca de los hospitales que están en la parte baja de la alcaldía de Tlalpan, aunque evidentemente se va a atender a todo aquel que llegue a este hospital. Igual Santiago Tepalcatlalpa, que es un pueblo que está pegado a San Miguel Topilejo y que ya es de la alcaldía Xochimilco. Es una población muy importante de esta zona que tiene algunos centros de salud y que hoy se van a vincular como centros de salud a este hospital en su nivel de atención como hospital general. Ahora que estamos en pandemia, este hospital pues va a ser un hospital COVID, aunque va a tener un área importante que va a atender para otros padecimientos, pero va a tener alrededor de 80 camas, de 80 a 100 camas COVID, así es. 81 camas COVID para poder atender a, principalmente a esta zona que también ha sido muy afectada por la pandemia. Eso es lo primero que queremos decirles. Fue una inversión del gobierno de la ciudad de cerca de 600 millones de pesos, que fue acompañada por una inversión muy importante del Instituto de Salud para el Bienestar a cargo del maestro Juan Ferrer. Pues estoy realmente contenta de que este espacio sea ya una realidad. Y el otro enorme agradecimiento pues es a la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que hicimos fue firmar con ellos un convenio para que ellos se encargaran de la construcción del hospital y pues lo han hecho de una manera muy rápida y además con un profesionalismo enorme. Y no por ello no contrataron, no solamente trabajaron aquí personal de la Defensa Nacional, sino que además contrataron a personal que vive aquí en Topilejo y que fue parte de la construcción de este hospital. El hospital empieza a operar ya la próxima semana, hoy hicimos la visita y la próxima semana ya comienza a funcionar, a operar. Y es parte además de esta unidad en Topilejo, conocida como Tetenco, en donde está un instituto tecnológico, una primaria, una secundaria técnica, un deportivo, que además estamos trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que toda esta zona pueda tener una conexión a la autopista de Cuota, una de emergencia para las ambulancias del hospital y otra que pueda usar también pues, la propia población de Topilejo, que también es una demanda histórica de esta zona. Así que, pues, contenta de estar en mi casa. Viví 30 años aquí en San Andrés Totoltepec, pegadito a Topilejo, así que es parte pues, de un sueño que los habitantes de esta zona tuvieron desde hace mucho tiempo. Y además, pues como ustedes saben, fui jefa delegacional de Tlalpan y pues me da mucho gusto regresar aquí. Desde aquí le mandamos un saludo, que no pudo estar con nosotros, a Patricia Cebes, también alcaldesa de Tlalpan de la Ciudad de México. Eso por un lado. Por otro lado, decirles que estamos trabajando con el INSABI, no solamente frente a la pandemia, sino en un modelo de atención a la salud. Firmamos un convenio con el INSABI desde 2019, en un modelo de atención a la salud, que es parte de la atención preventiva y atención de la salud, en el vínculo de la atención primaria, la atención secundaria e inclusive la atención de especialidades. Y estamos trabajando en ello para poder hacer de la Ciudad de México pues un modelo de atención a la salud que realmente haga de la Ciudad de México una ciudad de derechos, particularmente en el derecho a la salud, que debe ser gratuita, universal y que debe proveer la mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad de México. Así que pues muchas gracias al INSABI y a todo el equipo, maestro Ferrer, por todo el apoyo que hemos recibido. Solicitamos las palabras del coronel ingeniero constructor Blas Andrés Núñez Jordán. Doctora, la construcción del Hospital General Topilejo terminó con fecha 10 de noviembre y hemos estado haciendo algunas pruebas. La que sigue, por favor. La inversión original eran 600 millones de pesos, de los cuales se utilizaron 450 millones para lo que fue la obra civil con su equipo de instalación permanente. El hospital tiene una capacidad de 60 camas. La que sigue, por favor.
El hospital tiene una superficie total de 12.384 metros cuadrados en tres niveles y un semisótano. Cuenta con un helipuerto y, como ya lo dijimos, tiene capacidad de 60 camas sensibles. En promedio, desde el inicio de la construcción hasta su terminación, se utilizaron 517 trabajadores y 100 trabajadores en diferentes talleres que apoyaron la construcción del hospital. La que sigue. En el área de semisótano, que es donde ahorita nos encontramos, se encuentra un área de farmacia, unidosis, un almacén, área de enseñanza, dietología, lavandería y un área de servicios generales. La que sigue, por favor. La que sigue. En la planta baja se encuentra el área de urgencias, el área de consulta externa, el área de imagenología, un área de diagnóstico o laboratorio y la unidad de cuidados intensivos para adultos. La que sigue, por favor. En el área de urgencias es importante recalcar que se cuenta también con un quirófano para atender las urgencias y áreas de observación para adultos y para infantes. La que sigue. En el área de primer nivel tenemos lo que es la hospitalización para adultos, la hospitalización pediátrica, el área de cirugía general con dos quirófanos, el área de tocología con un área de labor y otra área de parto, y cuenta también un área de atención a mujeres embarazadas, una estancia AME y la unidad de cuidados intensivos neonatales. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Y en el segundo nivel encontramos con el área de gobierno y un helipuerto para atender urgencias. Esa es la construcción, doctor. Es un placer estar con la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Gracias por la invitación a este hospital, que en principio podría yo decir fue un sueño para la jefa de gobierno, en razón de que aquí pasó muchos años de su vida. Eso veníamos platicando, que pasó 30 años de su vida aquí, y es como si estuviera en su casa. Por eso el cariño con que está hecho este hospital refleja también el cariño que tendrán los médicos, las enfermeras, que es lo que va ligado a un enfermo. Como te traten, vas a salir adelante. El humanismo del personal sanitario se verá plasmado aquí en este hospital, de la mano de quienes se harán cargo de atender a las personas que vengan de la región de la Ciudad de México y del Estado de México. Es un gusto estar aquí porque Oliva López Arellano, que es la secretaria de Salud de la Ciudad de México, sabe cómo se maneja la salud en la ciudad y en la zona metropolitana. Por eso se irá reforzando este hospital con las referencias y contrarreferencias de los centros de salud. Es decir, no tan solo se va a tener el hospital, sino que hay que reforzar los centros de salud, y como lo dice bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, en cada centro de salud debe haber un médico de la familia, debe de haber medicamento, debe haber un centro de salud digno para la población, y no nos deben de faltar los equipos en los centros de salud compuestos por un médico, una enfermera y un promotor de la salud. Así vamos a trabajar en una de las ciudades más grandes del mundo, en atender la promoción y la prevención de la salud. Y por eso da gusto estar aquí, en una instalación tan importante que construye la Secretaría de la Defensa Nacional, porque cuando un centro de salud refiera a un paciente de Topilejo, de la región de aquí, a este hospital, será atendido en segunda, digamos, como se dice en la parte clínica, en segundo nivel, pero eso quiere decir que es un mejor nivel que en el centro de salud. Entonces vamos a tener un complemento de los centros de salud con un hospital de segundo nivel y casi de tercer nivel,
como es este Hospital General de Topilejo. Pues felicidades a Topilejo por tener esta gran infraestructura. Felicidades al gobierno de la Ciudad de México por este esfuerzo, a su equipo de la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Obras y sobre todo a la Secretaría de la Defensa Nacional, que hace que este hospital luzca como los mejores que tenemos cerquita aquí en la ciudad y lo convierte en uno de los mejores hospitales de la Ciudad de México. Muchas gracias.